Un avión surca el cielo. El Caproni Bergamaschi K-309 Ghibli de manufactura italiana debuta un 1 de febrero de 1943. Del Cairo a Alejandría operó hasta el 4 de septiembre del mismo año. Ese tiempo, breve, bastó para que un japonés, hijo del dueño de la Miyazaki Airplane, empresa dedicada a crear partes para aviones, retomara el nombre para bautizar su estudio. Del italiano cambió su pronunciación, Ghibli, a la transliteración japonesa Jiburi. El apasionado por los aviones y la animación, Hayao Miyazaki, fundaba junto con Isao Takahata y Toshio Suzuki el icónico estudio Nippon. Dos etapas definen la historia de la compañía. La fase pre-Jiburi condensa la obra previa de sus fundadores, cuya labor transcurría casi en paralelo, y quienes se encontraron en el célebre Toei Doga, donde formaron parte de movimientos sindicales y producciones para la televisión, y en donde además consolidaron una amistad que se diluiría con el paso de los años. Hayao Miyazaki nació en 1941 en Tokio. Su padre, Katsuji, se enriqueció haciendo piezas para aviones. Su madre enfermó de tuberculosis, acontecimiento que lo acompañará durante toda su vida. A ella la plasmó en incontables ocasiones a lo largo de su obra. ¿Será que mi madre puede tener una mejor vida? Se preguntaba Miyazaki mientras recorría cada rincón del país en busca de un tratamiento para su malestar. Este se formó en ciencias políticas y económicas. Isao Takahata nació en 1935 en Ise. Se graduó en Tokio en literatura francesa, en donde entró en contacto con Paul Grimond, quien le inyectó la curiosidad por hacer animación, hecho que le llevó a aplicar para asistente de dirección en Toei Doga. Ambos sufrieron la ocupación estadounidense y el Japón devastado tras la Segunda Guerra Mundial. Ambos buscaban afanosamente un lugar en el mundo de la animación. La Serpiente Blanca lo cambió todo. Pionera en la animación a color, a pesar de ser técnicamente limitada, inspiró a Miyazaki y consolidó a Toei Doga. Al mirarla, Hayao lo supo. Su camino era la animación. Ya en el estudio, Takahata y Hayao se encontraron en Ken, el niño lobo. Bajo la tutela de Yasuo Otsuka crecieron lentamente, hasta que este promovió contra la voluntad de Toei a Isao para dirigir las aventuras de Horus, Príncipe del Sol. En el filme se encuentra la prehistoria de Jiburi. Miyazaki fungió como jefe del departamento de arte. Takahata batalló contra Toei, que le impedía hacer lo que él quería. Ahí surgió esa idea combativa de tener un lugar propio en el cual poder explotar sus ideas. Horus se siente como una película sin rumbo. Por momentos se filtran las ideas de Isao, pero rápidamente se ven coartadas por los deseos del estudio. La película pasó por problemas durante su producción, retrasó su estreno y tuvo un pésimo desempeño en taquilla. Fue un fracaso. Y Takahata no volvió a dirigir otro filme para Toei. Posteriormente, abandonó a la productora. Cada quien continuó con su camino.
Miyazaki colaboró en series animadas como Sally la Bruja y Los Moomin, o interviniendo en secuencias específicas en películas como El Gato con Botas. Se reencontraron primero en la serie animada Lupin III, serie que cobrará relevancia años más tarde en la vida de Hayao, y en donde tuvieron la oportunidad de colaborar con Yoshifumi Kondo, otra de las figuras de Ghibli, y posteriormente con un cortometraje que tuvo una secuela. Panda Ko Panda se considera otro de los antecedentes directos de Ghibli. Dirigida por Isao Takahata y escrita por Miyazaki, representó el primer éxito moderado de la dupla. Contó con los diseños de Hayao. Las imágenes hablan por sí mismas. El panda es un pariente directo de uno de los icónicos personajes del estudio, Totoro. Gracias a Panda Ko Panda hicieron en Nippon Animation su primer gran hit, una serie animada que trascendió fronteras. Heidi, Takahata repetía como director y Miyazaki en el departamento artístico y de diseño de personajes, hecho que abonará a la filosofía particular de ambos cineastas, como veremos más adelante. Personajes como el abuelo de Heidi, que tendrá alguna reminiscencia en el castillo de Cagliostro, o elementos como la paleta de color son herramientas que Hayao consolidó a lo largo de su carrera. Hay una característica fundamental, la influencia europea, principalmente en el mundo en donde se desarrollan las ficciones. No sorprende dicha influencia considerando el pasado de Takahata como estudiante de literatura francesa. En el caso de Miyazaki, sus continuos viajes a Europa como parte del proceso de investigación también determinaron su estética, así como la naturaleza de sus historias, a medio camino entre el folclore japonés y la arquitectura europea. Takahata dejó la pantalla chica para volver al cine con Jarinko Chie, a la que seguiría Goshu, el violonchelista, ambas de recepción moderada. Mientras tanto, Hayao haría una serie que ya condensa todo su estilo, Conan, el niño del futuro, en donde estuvo a cargo del storyboard, diseño, y dirigió casi todos los episodios. Algunos los hará el propio Takahata, a las órdenes de su amigo y colega. Entre las características de Conan se encuentran la mezcla entre realidad y fantasía, protagonistas jóvenes, la esperanza como vehículo narrativo, la comunidad como eje para enfrentar la adversidad y una preocupación genuina por el medio ambiente en un futuro post-apocalíptico. Por cierto, varios miembros del crew terminaron en Ghibli. Posteriormente vendría su primera oportunidad a cargo de un proyecto cinematográfico, El Castillo de Cagliostro, en donde trabajó sobre una historia conocida, Lupin III. Sus secuencias de acción perfectamente coreografiadas y algunos cambios a los personajes con respecto al material original hacen a la cinta una de las imprescindibles de su filmografía, tomando en cuenta que se trata de una ópera prima, aunque con la particularidad de que el director era ya un animador consumado de 38 años de edad. Miyazaki debutó maduro. A pesar de su calidad, Hayao tuvo que volver a la televisión, en concreto a una coproducción italo-japonesa, Sherlock Hound. Aunque dirigió apenas 5 de los 26 episodios de la serie, le permitió establecer su vínculo con la revista Animax, publicación que pertenecía a Tokuma Shoten, y la cual encabezaba un joven pero sabio Toshio Suzuki. A Miyazaki le urgía hacer otro filme, pero no lograba conseguir el financiamiento. Suzuki, que además formaba parte del comité de Tokuma Shoten, le propuso realizar un manga con una de sus ideas para que fuera más fácil venderla. Un poco a regañadientes, Hayao creó Nausicaa del Valle del Viento. El manga comenzó a tener un éxito inusitado. Fue entonces cuando Toshio llevó el proyecto a Tokuma, y estos, al mirar la calidad de la obra, contactaron inmediatamente al estudio Topcraft, que se encargaría de la animación. Suzuki desconocía el proceso, así que pidió a Miyazaki traer a un productor experimentado. Y sí, adivinaron, Hayao trajo a quien lo cobijó por años, sumó a su amigo Isao Takahata para que desempeñara dicha función. Y fue este el que tomó la primera gran decisión en la historia de Ghibli. Contrató al compositor Joe Hisaishi. El resto es historia. El éxito artístico y financiero de la cinta fue monumental. Miyazaki y Takahata habían probado una vez más su capacidad. Suzuki, visiblemente motivado, solicitó a Tokuma Shoten financiamiento para fundar un nuevo estudio, cuya función será la de garantizar la libertad creativa de sus directores.
garantía de la que habían carecido ambos cineastas a lo largo de su nutrida trayectoria. Otra de las condiciones que planteó Toshio era que las producciones serían exclusivamente japonesas, y más importante aún, los empleados serían tratados no como trabajadores, sino como artistas. A partir de ahí, los directores pasarían a ser los protegidos del productor. Takahata, Miyazaki y Suzuki fundaban, bajo esos preceptos, Estudio Ghibli. Hablar de la obra de Miyazaki implica incorporar dos palabras, control e incertidumbre. El cineasta controla cada aspecto de la producción. Él está a cargo del diseño de los personajes, de la paleta de colores, de los decorados, dibuja cada storyboard y tiende a corregir a los animadores durante el proceso de producción. Pero el destino de la historia es incierto. Tiende a trabajar sin guión, por lo cual la narración se va modificando conforme él y sus animadores se adentran en el proceso. Redefine y cambia. A veces es un final, a veces otro. Es un hombre de rutinas, pero más importante aún, es un cineasta sumamente exigente. Entre sonrisas, recuerda a los que se han ido al sentir la presión de estar a su cargo. Una frase exclamada por él resume el por qué se compromete a niveles obsesivos con su obra. Nunca tomamos el camino fácil, trabajamos duro y llevamos cada producción al límite de nuestras capacidades. Queremos hacer animación que tenga sentido, que valga la pena hacerse. Siendo un ávido lector, sus historias están comúnmente inspiradas en cuentos infantiles. Es así que la mayoría de su filmografía es de alguna u otra manera una adaptación. Destaca la literatura de Antoine de Saint-Exupéry, con su pasión por los aeroplanos, en concreto El Principito y Tierra de Hombres, u otras como Pinocho, de donde extrajo la idea de la metamorfosis. Bellamente ejecutada en Los Padres de Chihiro, que tiene reminiscencias de Alicia en el País de las Maravillas, que se filtró a su vez en El Gatobús de mi vecino Totoro. El llamado a la aventura es su constante narrativa. Un héroe o heroína tienen que salir y descubrir un mundo desconocido, a medio camino entre la realidad y la fantasía. Salvo contadas excepciones, esa es la base de la que parte usualmente. Recorridos que se hallan desde su ópera prima, donde Arsenio Lupin III recorre las tierras europeas mientras escapa de la justicia. Miyazaki refleja su transitar, su ir y venir para buscarle una mejor vida a su madre. Y para viajar introduce otro de sus elementos recurrentes, el vuelo. Claro, se queja esta historia. Mi padre se hizo rico vendiendo partes de aviones. Solía reclamarle por ello, diciéndole que apoyaba la guerra. En Porco Rosso, los aviones de combate ascienden formando una estela que se extiende hasta el protagonista. Levitan hacia otro plano. El vuelo implica libertad. Es una metáfora de crecimiento y madurez. Comenta Miyazaki que observar desde las alturas permite una nueva perspectiva de la vida. Elevarse por encima de la tierra implica, tal como se ve en El Castillo Vagabundo, ascender a un nuevo estado. Los diseños de las máquinas varían, de los hidroplanos a los híbridos entre nave e insecto de El Castillo en el Cielo, o inclusive los dispositivos mágicos de mi vecino Totoro. El vuelo es un elemento metafórico de crecimiento, y para ello, el aire. El uso del clima como elemento dramático recuerda a Kurosawa. No solo es estético, también es emocional. La lluvia en mi vecino Totoro, mientras las pequeñas esperan al padre. La fuerza del viento que mueve la bufanda de Marco en Porco Rosso. El clima es parte de los instantes álgidos, pero también ayuda a asentar otra de las características en el cine de Miyazaki, la creación de mundos creíbles. La verosimilitud es importante para Hayao. Por lo tanto, hay pequeños detalles que explican cómo funciona cada una de las máquinas que aparecen en su obra. El clima otorga peso y textura a la imagen bidimensional presentada en pantalla. Y para cerrar todas estas convenciones, utiliza personajes en su niñez o adolescencia que permiten que cualquier cosa sea posible. Además, sus protagonistas tienden a ser mujeres sumamente activas, una reimaginación de lo que pudo ser su madre, cuyo carácter y energía se vieron limitados por la enfermedad que le aquejó. Mujeres que actúan en lo individual o en lo colectivo. En la filmografía de Miyazaki, ellas son las responsables de hacer funcionar al mundo. Lo físico es su principal herramienta para afectar a sus protagonistas. La metamorfosis utilizada deliberada o accidentalmente funge como elemento externo para representar estados psicológicos o emocionales.
A veces son maldiciones, otras atributos. Ambas modalidades están en el castillo vagabundo. Ella envejece, él se convierte en bestia alada. La transformación es el puente entre la realidad y la fantasía. Es el punto en donde convergen ambos mundos. Ashitaka es el resultado de dicho encuentro. Su cuerpo lentamente es devorado por una maldición. Su aventura le lleva a descubrir a una mujer que está acabando con el bosque, y él debe conciliar, pero ello traerá consecuencias físicas. La metamorfosis conlleva un costo, la armonía entre lo natural y lo artificial. Ese es el mensaje de las cintas de Miyazaki, encontrar un equilibrio con la naturaleza. Las transformaciones y vivir en armonía son inquietudes que lo hermanan con el otro gran genio del estudio. Takahata camina por el bosque canadiense en búsqueda del hombre que plantaba árboles. Se trata de Frederick Pack, otro gran artista, ganador del Oscar. La inquietud de Isao no es saber cómo ganó el premio, sino descubrir cómo fue que Pack, siendo animador, se tomó el tiempo de plantar literalmente un bosque entero. La conversación que sostienen es vital para comprender al creador de Pompoko. Su preocupación genuina por la naturaleza queda de manifiesto en esa obra maestra con tintes trágicos, en donde sus protagonistas deben adaptarse a un mundo que los está destruyendo, a partir de la metamorfosis para no desaparecer. Tras su visita a Canadá, el cineasta concluye que debemos tomar de la naturaleza lo que necesitamos, nunca más de lo que generosamente nos otorga, y a cambio retribuir, dar, y no solo recibir. Dedicó un documental a la vida en torno a los canales de Yanagawa e indagó en las consecuencias de la explotación del medio ambiente en prácticamente toda su filmografía. Su filosofía es la de un director ecléctico, cuya principal diferencia con respecto a Miyazaki es que no dibuja. Por ende, no se siente obligado a someterse a un mismo estilo, como su contraparte. Si quieres hacer una película animada con tus propios dibujos, pienso que estarás muy limitado y encasillado a tu propio estilo. Para mí, el trabajo de un director consiste en reunir a gente talentosa para que ejecute su visión. Su principal carencia, no dibujar, fue su mayor virtud. Su estilo es heterogéneo. Desarrolló distintos géneros, del melodrama en Recuerdos del Ayer, pasando por la tragicomedia en La Guerra de los Mapaches, a la comedia de Mis Vecinos Los Llamada, en donde utiliza a una familia de clase media para plasmar pequeñas situaciones de la vida cotidiana, bellamente contadas a través de la animación digital. Se trata de la única película de la compañía hecha en su totalidad con esa técnica, lo cual le permitió introducir imaginativas secuencias oníricas mezclando el 2D con 3D, partiendo de un diseño minimalista que se complementaba con los hermosos haikus de Basho. A cada filme otorgó un estilo dependiendo del tipo de historia que estaba narrando. Por ejemplo, en el cuento de la princesa Kaguya implementó una técnica específica que combinaba grafito, tinta y acuarela para dotar a la narración de un estilo propio de la época en la que está situada. El trabajo artesanal fue el más caro en la historia de Ghibli, y es aquí donde entra la principal característica de Isao como director. Es, según sus colegas, muy perezoso. A Paku-san, apodo con el que lo conocen en el estudio, no se le daban bien los plazos ni trabajar a toda velocidad, comentaba Toshio Suzuki, que parecía no querer terminar las películas, por lo que sus procesos se tornaban largos. Aunque eso obedecía más a su naturaleza perfeccionista y también algo despreocupada. Además, se tomaba prolongados periodos para hacer trabajo de campo e investigar sobre el tema que iba a dirigir, ya que sí empleaba el guión como eje, quizá por la influencia occidental, quizá por su paso por la universidad. Sus películas jamás tuvieron gran recibimiento en taquilla, pero eran muy bien recibidas por la crítica. Se le calificaba de radical, experimental e innovador, perfeccionista y paciente. Para él, cada producción tiene que tomar el tiempo necesario, sin prisas. Es un fanático de la adaptación. Sus anécdotas están situadas en el mundo real, aunque tiende a introducir elementos mitológicos en sus películas, y sitúa sus anécdotas en distintos periodos de la historia japonesa. A pesar de ser un genio visualmente hablando, utiliza la voz en off a manera de narrador omnisciente para hacer progresar las anécdotas. Fue un director de personajes. En La princesa Kaguya indaga en la soledad y la plasma aislando a la protagonista en planos medios. Sus cambios físicos y sociales son solo un detonante para desbordar la psicología de Kaguya. Destaca la secuencia donde, rebasada por la ansiedad provocada por el entorno, huye.
En la huida, todo cambia. El estilo, el color, el tono, la protagonista corre de la ciudad a su aldea natal. Se aleja de la civilización para volver a sus raíces. En el escape se condensa toda la filmografía de Paco San. Esa facultad de comprender a la perfección cómo es que el estilo y la técnica van de la mano con la narrativa. La animación es a partir de lo que se cuenta. En el cine de Takahata, forma y fondo son la misma cosa. Sin embargo, la pareja no sería nada sin el incondicional apoyo de Toshio Suzuki. Ambos directores le metían constantemente en problemas de financiamiento y modificaban los calendarios de producción y estrenos. Él vio la amistad de Takahata y Miyazaki diluirse. Aunque utilizaba un eufemismo para referirse a esa enemistad, argumentando que eran competidores amistosos. Quizá él abonó al distanciamiento al introducir un esquema de estreno simultáneo, una de las tantas genialidades que el productor implementó en Ghibli. Se le mira como alguien meticuloso y estratégico. Entre sus aportes a la supervivencia del estudio se encuentra la ya mencionada exhibición en programas dobles. También se le atribuye un cambio esencial en el esquema de trabajo. Ahora ya no se contrataría a los animadores por proyecto, sino que recibirían un sueldo fijo y trabajarían de planta, lo cual aseguró un ciclo de producción constante. A su vez, implementó el modelo Disney, es decir, generar merchandising de los personajes y así cubrir las pérdidas en taquilla. Aunque Miyazaki se negó, Suzuki lo convenció. Finalmente, Toshio fue quien sugirió la creación del Museo Ghibli, una de las principales fuentes de ingreso del estudio. Quizá el máximo genio de Ghibli es Suzuki, ya que ha tenido que sortear los problemas financieros y el estilo de ambos directores para sacar adelante a la compañía. Su carácter afable y capacidad de convencimiento han sido fundamentales para la supervivencia del estudio, y todo aquello aprendido sobre la marcha, sin estudios formales en cinematografía o experiencia previa a la fundación de Ghibli, un talento innato. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La crisis actual de la productora radica en hallar a un director con un sello particular, capaz de emular el éxito de Miyazaki o la impronta de Takahata. El heredero natural en su momento fue Yoshifumi Kondo, con quien colaboraron desde Lupin III en la década de los 70, y quien fuera responsable de Susurros del Corazón, una de las cintas mejor valoradas de Ghibli. Desafortunadamente, el cineasta perdió la vida en 1998, a los 47 años. A partir de ahí, la irrupción de los otros directores ha sido esporádica. Puedo Escuchar el Mar, de Tomomi Mochizuki, se estrenó directo en televisión. Hiroyuki Morita realizó El Regreso del Gato. Eiro Masa, Yonebayashi, estuvo a cargo de un par de proyectos. El primero, Arrietty y el Mundo de los Diminutos, bajo la tutela de Miyazaki, autor del guión. Y en el segundo, codirigió con James Simon El Recuerdo de Marnie. Todas estas cintas fueron medianamente aceptadas por la crítica y tuvieron un desempeño aceptable en taquilla. Destacan un par de directores emergentes. El primero desató una dura crítica en contra del estudio, y el segundo es hijo de una de sus leyendas. Mamoru Hosoda sobresalió a nivel mundial gracias a La chica que saltaba a través del tiempo. Comenzó en Toei, pero antes acudió a Ghibli, de donde fue rechazado. Años más tarde fue contratado por el estudio que lo puso a cargo de El increíble castillo vagabundo. Por meses trabajó en el guión. Durante el proceso emergió el peor rostro de Hayao Miyazaki, quien lo presionó hasta que finalmente el acecho culminó con la relación laboral. Hosoda salió y Miyazaki culminó la película. Mamoru, quien actualmente es conocido como el heredero espiritual y estético de Miyazaki, es uno de sus críticos más férreos. En sus propias palabras, el estudio Ghibli es una estructura que ha sido creada esencialmente para permitir al señor Miyazaki producir sus obras, y desgraciadamente no para crear otras cosas. No será en Ghibli donde nazcan nuevos talentos. Y es precisamente esa conducta obsesiva, perfeccionista, pero al fin y al cabo agresiva en la que se mira de Hayao hacia el segundo director emergente, su hijo, Goro Miyazaki. Toshio Suzuki encomendó a Goro el diseño del Museo Ghibli. A partir de ahí se estableció una sólida relación que desembocó en una solicitud.
que Goro dirigiera Cuentos de Terramar. Hayao se opuso argumentando que carecía de la experiencia y el carácter suficiente para liderar el proyecto. Además de que este había intentado adaptar la obra original con poco éxito. Contra todo pronóstico, Goro, que originalmente se rehusaba a formar parte del mundo de la animación, terminó el filme. En el estreno, Hayao abandonó la sala y fue frío con su valoración. Es honesta, es una buena película. Años después, Goro repetiría, esta vez con La Colina de las Amapolas. El guión era de Hayao. Este se mostró intransigente con todas y cada una de las decisiones de su hijo. Incluso intentó inmiscuirse en la cinta, sugiriendo a Suzuki que él podría ponerse a cargo del proyecto en caso de emergencia. Al final, y un poco a regañadientes, Hayao apoyó a su hijo. Actualmente, Goro es la única esperanza del estudio. La historia de Estudio Ghibli es la de tres talentos que gracias a distintos factores lograron encontrarse. Es el relato de tres mentes preocupadas por mantener un espacio cuya principal filosofía es la de hacer arte y no productos. Resulta curioso que la actual imagen de la compañía sea Totoro, un personaje que el propio Miyazaki ha intentado superar, hecho que a día de hoy aún le aqueja. El futuro de Ghibli es incierto, pero su legado es innegable. それ心配したってしょうがないです。どうにもならないです。ジブリなんて困ってさ、飛行機の名前で思いついてジブリとか言ったんだから。